Una alianza para el desarrollo de Buenaventura acordaron Infivalle y la alcaldía del distrito al suscribir un crédito especial de tesorería para fortalecer el funcionamiento distrital en otra acción del gobierno del Valle Invencible, orientado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Vamos a desembolsarles ahora un crédito por 10.700 millones de pesos, que obviamente es caja y que les ayuda de todas maneras para la reactivación económica del distrito y que va a ser primordial para que esta situación que estamos pasando de la pandemia. La administración distrital realmente esté a la altura de lo que es Buenaventura. No es ni para pagar deuda, ni para pagar nóminas, sino fundamentalmente para crear las condiciones que permitan la funcionalidad de la administración distrital y con ello obviamente mejorar sus ingresos y tener dinero con que invertir para resolver los problemas de Buenaventura. Son varias las iniciativas que además apoyará la gobernación del Valle a través de Infivalle en el distrito de Buenaventura. Vamos a fortalecer la terminal de transportes, que ellos quieren que nosotros los apoyemos. Esta terminal de transporte es muy importante para Buenaventura. Y como estaba en crisis, entonces nosotros vamos a entrar a hacer un saneamiento fiscal, ya estamos haciendo el estudio. Para cancelar este crédito de 10.700 millones de pesos, el Distrito de Buenaventura se acoge a los decretos especiales del Gobierno Nacional que le permiten pagarlo con tasas de interés muy bajas y amortizarlo para tener flujo de caja.